divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Así.
Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Estamos contentos? Amén. Agradecidos. Si he venido triste, mi hermano, hay un consolador. Si hemos venido enfermos, hay un sanador. ¿Qué necesitamos? Levanta fe. Danos fe en esta mañana para creer que todo es posible. Si yo lo puedo creer. Amén. Así que estamos agradecidos, contentos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Además, decirle cómo me siento. Bueno, pero estamos agradecidos. Estamos muy contentos porque Él nos ha revelado su palabra. Así que saludamos a los hermanos que creo que pueden estar en conexión con nosotros. A los grupitos del sur, los hermanos de Puquiñe, ¿verdad? De allá, de Lanco, a todos esos hermanitos que tuvimos la oportunidad de estar con ellos días atrás. ¿Ah? Los hermanos de Valdivia, a cada uno de ellos nos dan un saludo fraternal. Y esperamos que Dios en esta mañana nos diga algo. Y cada vez que Dios nos habla, a veces nos cuestiona un poco. Porque qué fácil sería que no, si estás bien así como estás. Él no es una mamá o papá alcahuete. ¿Sí o no? Si quieres te comes la comida, porque si no, ¿qué? No, no. Aquí Él ha preparado algo para ti esta mañana. Y ojalá te guste, pero si no, te lo comes igual. Porque te va a hacer bien a tu vida, mi hermano. ¿Verdad? A eso venimos. Venimos a examinar, dice nuestro hermano Abraham, dice, venimos a examinar nuestras fallas. ¿Dónde es que estoy fallando? ¿Qué me falta? ¿Hay de más o hay de menos? ¿Hay que pedir que me dé o hay que pedir que saque? Usted tiene la respuesta. Quizás en mi vida hay cosas que todavía hay que sacar. Porque no, yo como siempre digo, hermano, no puede echar o vaciar al vaso si el vaso tiene alguna cosa. La verdad, rey. Yo te echaría más, pero ¿sabes qué? Hay cosas que sacar ahí. Porque si yo te echo así, después tú vas a hacer y te vas a confundir. Vas a ser un poco híbrido, ay, no estoy bien. Pero no, tienes que limpiar. Oh, Padre, clemencia, piedad, misericordia, Dios que te dé. Dios le bendiga, hermano. Así que estamos agradecidos. De verdad que sí, estamos muy contentos porque Dios nos llamó. Así que Dios le bendiga, hermano. Vamos a abrir, hermano. Tengo estado orando al Señor, por supuesto, buscando que Él nos inspire en esta mañana, que nos hable, que nos enseñe, ¿verdad? Y que estemos, ojalá, en compañerismo verdadero. Así que para buscar ese compañerismo preguntamos, ¿cuánto necesitan del Señor? Ah, ¿ve que estamos de acuerdo? ¿Cuántos no están conformes como están? ¿Ves, diablo, que estamos en comunión? Amén. ¿Cuánto queremos ser llenos del Espíritu Santo? Oh, mi hermano, ¿ves que estamos de acuerdo? A lo mejor estamos de desacuerdo en algunas otras cosas, pues, hermano. Pero aquí estamos de acuerdo en esta mañana. Estamos de acuerdo que yo necesito de Él. No estoy conforme como estoy, para nada. Así que Dios le bendiga, mi hermano. Vamos a abrir para tomar lo que Dios ha inspirado en mi corazón, hermano. Vamos a abrirlo ahí en ¿cómo se llama? En Santiago. Si Dios así nos los permite. Gloria a Dios. Y Santiago. Vamos a tomar lo del 4:6. Gloria a Dios. Y que Dios nos bendiga esta mañana, mi hermano. Quiero mirar algunas cosas que me han servido mucho estos días. Y yo espero, mi hermano, que Dios nos ayude esta mañana, ¿verdad? Y yo espero que usted se sienta bien también. Y siempre que termino de predicar, digo, perdónenme, exabrupto. Yo no pido perdón porque lo que predico es la palabra, es porque algunas cosas humanas pueden surgir y a lo mejor pueden estar en desacuerdo. Por eso pido disculpas, pero no por la palabra, ¿verdad? Bien, entonces dijimos, asegurémonos, por Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, así dice. Ya, estamos bien entonces, no quiero equivocarte. En el nombre del Señor Jesucristo. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Este es lo que queremos girar esta mañana. Acercaos a Dios. Sí, amén.
y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Perdón, voy a leerlo, ¿no? Porque veo que... Vuestra risa se convertirá en lloro, dice, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oh, Señor, esta mañana venimos como gente necesitada. Confesamos que te necesitamos. Confesamos que somos débiles, Señor. Confesamos, Padre, que tú eres fuerte y que podemos en ti encontrar paz y consuelo. Señor, si hubiera algo en esta mañana que estorba en nuestros corazones, perdónanos. Si hubiéramos pecado contra ti, ten misericordia, porque nuestro desear no es hacerlo. Nuestro desear es llegar, Señor, a ser verdaderos hijos e hijas. Cuando dice la palabra que tus hijos no pecan porque no son incrédulos. Señor, saca toda duda y temor. Y ayúdanos en esta mañana, mientras estamos aquí, Señor, para que tu palabra pueda bajar y podamos ser alimentados por ella. Bendice cada hermano, cada hermanita, Señor, cada jovencito, cada niño, cada anciano. Necesitamos ser bendecidos. En tu mesa nos sentamos en esta mañana. Amén. Y mientras estamos sentados en tu mesa, Padre, amén, permite que lo hagamos con reverencia. Amén. Permite que podamos mirar más allá de un hombre que nos habla. Amén. Que podamos mirar lo que hay detrás de eso, tu palabra, Señor. Así que ayúdame a mí y tapa mi boca para no decir nada que pudiera ofenderte. Y ayúdanos para que esa inspiración pueda bajar esta mañana y podamos sentirnos bien en tu presencia. Así que damos gracias, te bendecimos, te amamos en el nombre del glorioso del Señor Jesucristo. ¿Y usted dice eso? Dios le bendiga a mi hermano y usted se puede sentar. Y yo me puedo sacar el listón porque ustedes me dan permiso. Gloria a Dios por ello, ¿ves? Así que estamos más que agradecidos, estamos contentos, hermano, de estar sobre la faz de esta tierra y teniendo, hermano, en nosotros esa palabra que Dios nos ha revelado. Amén. Es muy maravilloso, hermano, ver cómo todo, cuando miramos lo que está pasando a nuestro alrededor, ver cómo los actores están tomando su lugar. Este es el día, ¿verdad?, donde debía manifestarse Sodoma, Gomorra, donde está el día más oscuro y cada uno está tomando su lugar. A veces me pregunto, ¿y nosotros estaremos tomando el nuestro? Vamos a ponerlo de esta manera, el bandido está tomando su lugar, y los jovencitos. Es un drama, hermano. Cuando hay un drama, usted ve que hay malos y buenos, y cada uno hace su papel a la perfección. Pero me pregunto, ¿a qué nos habrá llamado el Señor este día? Entonces cada vez que me toca conversar o hablar, hermano, siempre me pregunto que nos preguntemos y nos revisemos a nosotros mismos. Amén. Que nos examinemos de verdad. Amén. Y como siempre digo, y perdone que sea majadero, que tengamos esa autocrítica de reconocer nuestra falencia. Amén. Amén. De darnos cuenta que no podemos tener opiniones a veces, pero nuestra opinión no significa que sea la verdad. Es opinión. ¿Sí o no? Es mi opinión, yo opino así, pero ¿es la verdad? ¿Por qué nos dividimos en este mundo, hermano? Porque estamos llenos de opiniones, porque no buscamos la verdad. La verdad está en su palabra. La verdad es verdad. ¿Ve usted? Pero nosotros, como somos hombres que razonamos, ahí está nuestro profundo batalla, por decirlo. Como pensamos, somos seres pensantes. Y Dios quiere que dejemos de ser seres pensantes, seamos seres creyentes. Amén. ¿Ve usted? Que nos comamos, ¿verdad?, la palabra, que la tomemos tal como es. Imagínese allá, hermano, cuando hubo ese sacrificio, allá me estoy refiriendo a la señal, allá en Éxodo, ¿ve usted? Como ese corderito tuvieron que prepararlo y no lo adobaron ni le pusieron. No, cómetelo como está. Con las extrañas, con todo. Oh, guácala, mi hermano. Era difícil. Hay cosas que no me gustan. Quizá usted habría sacado con el tenedor. Esto sí, o esto no. Como en la escritura a veces. Esto sí. ¿Ves? Ah, no, como hay que vestirse. No, déjelo a un lado. ¿Ah? ¿Sí o no? Lo habríamos hecho así porque somos humanos. No me diga.
Pero Dios en su economía dice, cómetelo. Es que hay cosas que no me gustan, pero igual cómetela, te van a hacer bien. ¿Ve usted? Entonces, mi hermano, que Dios en este día nos bendiga para que podamos entender que Dios lo que espera de nosotros es que seamos verdaderos hombres, mujeres de Dios. Seamos verdaderos templos del Espíritu Santo. Y esa es una obra individual de cada uno ahora que tenemos que mirarnos. ¿Qué esperamos de verdad? Yo siempre digo esto, la superación no viene por el grupo, viene por individuos. El que tiene oído, oiga. El que quiere, el que pide, el que busca, el que tiene ese verdadero interés. Si no lo tenemos, hermano, vamos a ser siempre mediocres. Porque nuestra mente nos conforma, ¿ves? ¿Cuánta gente? Bueno, yo no fumo, no tomo, no le pego a la señora, no echo garabato, entonces la carne, oh, qué bueno eres. Oh, bendito Dios, misericordia. ¿Eso qué tiene que ver, hermano? Por supuesto que nuestra actitud debe ser así, pero va más profundo todavía. Amén. Oh, Dios quiere que esa palabra, piense usted que Él hizo un canje cuando el hombre ya cayó, hermano, de esa posición que tenía con Dios en ese principio, en esa relación tan perfecta, y el hombre, por descreer la palabra, cayó de esa relación. Amén. Se perdió esa relación o ese estatus que tenían de confianza entre padre e hijo. Amén. Y cuando pecó, entonces salió, no salió Adán, Señor, caí, pequé, ¿a dónde estás tú? No, fue Dios que bajó. Amén. Fue Dios, Adán, ¿dónde te, qué te pasó? ¿Dónde estás? Amén. ¿Verdad que sí? Fue Dios buscándolo. Como también lo fue a buscar a usted, ¿o no? Usted no está, oh, qué arduo deseo servir al Señor. No, mi hermano. Nacemos en esta naturaleza y esta quiere ser mundana. No me diga que no. ¿Sí o no, mi hermano? A esta le gusta el mundo. A esta le gusta la moda. A esto le gustan las cosas que el diablo inventa. Sí, mi hermano. Si no es buenito, es malito. Por eso que tiene que morir. Oh. Gloria a Dios. ¿Ve usted? Hay un corito que me gusta por ahí, dice, muriendo se puede vivir. Porque tiene que algo morir para poder vivir. Pues. Si el grano de trigo no muere, puede jactarse el grano de trigo. Puede jactarse el grano poroto. Oiga. Qué tremendo grano, sanito, pero si tú lo siembras y no sale, no sirvió. Amén. Entonces, hermano, a eso venimos al culto. Venimos al culto, hermano, a examinar. Amén, Padre. Cuando usted va al médico, hermano, el médico lo examina y a veces dice, oh, salí más mal que como entré. Y a veces suele ser así aquí. ¿Sí o no? Porque Dios nos dice la verdad. Ah, amén. Así que Dios nos bendiga en esta hora. Yo, hermano, estaba leyendo aquí una porción de un libro que hay, extraordinario. Entonces, me llamaba la atención porque dice, una caminata perfecta de Abraham o algo así. Ya. Entonces, cada hombre, mi hermano, quisiera conversar esta mañana, tiene una caminata con Dios. Dios cada vez que llama a un individuo, le propone una caminata. Le propone una meta. Le propone algo. No lo deja a la deriva. A mí por eso me gusta Juan 15 y 16, hermano. Mi caballito de batalla. Me gusta porque no me elegiste vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros. ¿Ves? Y me gusta, y perdona que haga énfasis, pero os elegí y nos dice para qué, pues, hermano. No dijo yo te elegí para donde tú puedas hacer el empeño. No, no. Te elegí para algo. Te elegí para que esa vida, hermano, está en ti, para que hayan frutos, no carnales. ¿Me está entendiendo? ¿Ve usted? Entonces, cada vez que Dios ha llamado a un hombre, los ha llamado con un propósito. Y cuando Dios llamó a Abraham, lo primero que le dice, sepárate de tu tierra y de tu parentela. Y quizás en nuestra mente, o en mi mente, por decirlo si usted quiere, me parece tan exagerado. Después de todo, quizás tenía buena relación con su familia, tenía buena relación con sus vecinos, con su tierra, de dónde era, de su terruño, vamos a ponerle.
y me parece exagerado a lo mejor a mi mente, pero Dios conoce y sabe. Porque nosotros vivimos el instante, el minuto, pero Él sabe más adelante. ¿Me entiende? Nosotros valoramos, pero ¿cómo? Pero ahí está la clave. ¿Ve? Ahí está la clave. Pero Dios sabiendo dice, párate. Y aún con todo, usted sabe, hermano, que Abraham no se separó como Dios quería. ¿Ve usted? Ahora, bendito sea el Señor, hermano, y siempre agradezco a Dios que los hombres del pasado tuvieron su falla, porque esa falla me representan a mí. La verdad. Si Dios no las hubiera tolerado, tampoco te toleraría a ti y las tuyas. Pero damos gracias porque Dios sabía, hermano, que era un caminar de perfección. Es como Pedro, ¿ves? Pedro le negó, mi hermano, llegó todo, pero Dios, hermano, lo había predestinado para algo. Y Dios había salido a buscarlo, no era Pedro que lo estaba buscando. Había más pescadores, pero Él lo había elegido a él. En su predestinación, mi hermano. Amén. ¿Ve usted? Entonces, note usted, mi hermano, Pedro, con todo eso, su genio a lo mejor y todo, pero es un caminar que a nosotros nos da una alternativa. No sé si me está entendiendo. Porque nosotros cuántas veces cometimos peores errores que ellos a lo mejor. Pero Dios, siendo rico en misericordia, Él espera. Porque te llamó y Él sabe cuál es el final del camino, lo que espera de ti. Amén. ¿Ve usted, mi hermano? Entonces estamos tan contentos que en este atardecer Dios, hermano, haya bajado a través del mensajero del atardecer y no haya traído su palabra. Y su palabra ahora nos dice que Abraham representa al verdadero creyente de la palabra. Que sabe esperar. ¿Ah? Que tiene paciencia esperando que aquel que le dio la promesa no es un humano. Pero nosotros, en nuestro factor tiempo, a veces nos juega en contra. ¿Hasta cuándo, pues, Señor? Mi familia no está aquí, yo estoy medio cansado ya de pedir por ellos. Pero te cansas porque somos hombres de tiempo. Pero Dios dice, no tarda, no olvida su promesa. Amén. Ve usted, entonces cuando Dios le da una promesa, usted no tiene que preocuparse si se olvidó o no. Dios le diría a usted, preocúpate de ti que me estés creyendo, que tenga la paciencia para estar esperando que lo que yo te dije, lo vamos a hacer. Amén. Entonces Abraham fue tipificado como la iglesia verdadera, ¿ve usted? Y Lot cuando pasó, hermano, usted sabe, lo han leído todo eso, ¿ve? Como la iglesia denominacional un poco mezclada con el mundo. Amén. Oh, Dios nos ayude, mi hermano. ¿Ve usted? Piénselo en este día. Son diferentes. Oh, no voy a decir eso. Ustedes iban a decir, oh, que me cansé. Bueno, ya lo dije. ¿Ve usted? Entonces, queremos mirar un poquito en esta hora porque me sentí un poquito inquieto y vamos a leer, ¿verdad? Para entrar en eso. ¿Qué significa todo esto, hermano? En este cúmulo de cosas, en esa acción, hermano, cuando Dios baja, ¿ves? Y Abraham ve que vienen, ¿verdad? Vienen tres personajes y Dios, y Abraham sabe que es Dios el que viene, ¿verdad? El gran Jehová viene. En ese cuadro, hermano, oye, hay tantas cosas encerradas. Amén. Yo diría que oiga, un 100% casi, ¿verdad? Acerca de la venida del Hijo, acerca de la promesa. Oiga, hay tantas cosas ahí. Oh, Dios nos ayude en esta hora. ¿Ve? Entonces, quisiéramos mirar un poquito, hermano, y leer, si Dios así nos permite, ¿ve? Cuando Él se encuentra, hermano, ¿ve? Recuerden, dice, Jesús dijo como fue en los días de Sodoma. ¿Qué sucedió poco antes de Sodoma? Dios descendió con unos ángeles y tuvieron un juicio investigador. Dijo, he oído el clamor, que es tan pecaminoso, tan grande. Así que yo he descendido para averiguar si es totalmente la verdad o no. Eso es correcto. Ese principal que se quedó con Abraham pudo discernir los pensamientos que estaban en el corazón de Sara detrás de él. Miren, ustedes vean alrededor un poquito y observen lo que está haciendo. Lo mismo que está haciendo hoy día, decía. Es un juicio investigador. Pues después de un tiempo, la iglesia cuando puede quedarse en ese lugar
y toda la simiente que haya traído a su sitio habrán desaparecido. Entonces, caminó con Abraham, dice, aún un poquito, y le dijo: Abraham, ¿guardaré estas cosas de Abraham? Le estoy diciendo esto, hermano, porque quiero decirle, recuerde, Abraham tipifica la iglesia. Y Dios a sus hijos, hermanos, siempre le ha contado lo que él piensa. Es como en los días de Noé, a mí me gusta, hermano, y me agrada, porque fíjese usted, él iba a destruir la tierra y nadie lo sabía. Estaba en la mente de Dios. Era un secreto que él no tenía. Pero dice la Escritura, pero Noé halló gracia. Y cuando tú hallas gracia, ¿qué hace Dios? Te dice, mira, ven para acá. Yo te voy a decir el secreto. Amén. ¿Sí o no? Eso es lo que Dios hace, mi hermano. Por eso él dijo en su día: Padre, te alabo porque escondiste estas cosas. Bendito eres. De los sabios y los entendidos. Hay muchos sabios que no le cuadran Mateo 28 y 19 y con Hechos 2:38. Y yo estoy tan contento cuando un día los hermanos lo vi y dije: Oh, gracias, Padre. Me cuadra a mí. Gloria a Dios con ellos. ¿Verdad que sí? Entonces Dios, hermano, en su economía, vea usted, siempre revelando el secreto, siempre por amor, ¿ve? Por eso aquí dice, encubriré yo a Abraham, cuando se juntaron, hermano, ¿verdad? Y vio que él venía y mandó a hacer un becerro, usted sabe todo eso, pero guardaré a Abraham lo que voy a hacer. Amén. Lo encubriré. Venía juicio, hermano, sobre Sodoma, usted lo sabe. Pero dice, le guardaré, no se lo diré. Porque él le tenía confianza a Abraham, mi hermano. Amén. ¿Ve? Encubriré yo a Abraham entonces. Oh Dios. Lo que he de hacer. ¿Ve? Abraham era la iglesia elegida. El creyente que había caminado con Dios. Cuando lo llamó, dije hace poco rato, sepárate de tu tierra y de tu parentela. Y él no se separó de papá, ¿verdad? No se separó de su sobrino y después tuvo problemas, pues, hermano. Amén. Si a veces nosotros cosechamos, hermano, no porque Dios quiere, porque nosotros nos dimos en el blanco. Amén. Es porque le agregamos un poquito, un cachito, o le dejamos. Amén. Nuestra propia interpretación, ¿ve usted? Y cuando hubo disputa, usted ve, entonces, usted, vamos a hablar un poquito de eso, a pesar que lo sabemos. Entonces, cuando hubo disputa entre sus pastores, usted ve que Abraham, hermano, recién dijo, bueno, mira, esta cosa no está funcionando. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Quizás a usted le pasa con su familia, ustedes eran 10 hermanos, 5 hermanos, 3 hermanos, y cuando eran mundanos, hermano, usted hacía asado y tomaban y todo, pura comunión. Pero cuando Dios lo llama a usted y a los otros 4 hermanos, le dice, oye, este ya se puso... No vamos más para la casa de él, se puso loco. ¿Sí o no, mi hermano? Amén. Y ahí es donde usted tiene que pararse, pues, hermano. Ahí es donde usted tiene que cuidarse. Ahí es donde usted respeta su perímetro. Si usted se da cuenta, hermano, más adelante lo vamos a ver. Abraham dice, cuando Dios se apareció, estaba en la puerta de su casa. Y Lot estaba en la puerta de Sodoma. ¿Sí o no? Estaba en la puerta de su casa viendo, a lo mejor cuidando que entra a tu casa. No es que entra mi papá, yo lo quiero tanto, que entre y saca unos cigarrillos y fuma. ¿Y tú se lo permites? ¿Ah? Es que viene mi prima y pone unas cumbias arriba. Pero como mi prima, ¿cómo le así, pues, hermano? Es ahí donde tenemos que tener convicción, por favor. Amén. Pero ahí está el pensamiento. No, no seas legalista porque los puedes ganar. Po. ¿Sí o no, mi hermano? Si así somos, hermano. No me digas. Amén. Entonces a veces tenemos que pararnos un poquito en lo que somos, mi hermano. Ah, perdón, papá, pero aquí, perdona, tú eres mi papá, yo te quiero y todo lo que tú quieras, pero aquí está en mi casa y servimos al Señor, así que por favor. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mi hermano? Sí.
Es que bueno, vamos a hacer algo, mandé a buscar una chelita. Pues no, no, aquí no entra en chelita. Pues. Oh, qué exagerado el hermano. Pero ahí estaba, la escritura dice, estaba sentado en la puerta de su casa. Seguramente veía todo lo que entraba, pues, hermano. ¡Eh, pare, 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 pare! Y tú eres el pastor de tu casa, pues, hermano. ¿O no? Entonces todo lo que entra, ¡moment! Si Dios no da discernimiento a veces de cosas, de las cosas que pueden pasar, ¡ojo, ojo! Como decía hermano Galdona, ¡pela el ojo! ¿Verdad? Sí, mi hermano. Pero es que a lo mejor se convierten, hermano, si son del Señor y son simientes, se van a convertir igual. Pero no porque tú le toleres cosas. ¡Oh, piénselo! Oh, mi hermano, ¿ve usted? Mire, salió eso. Por algo además de alguien le puede servir. ¿No? A mí me puede servir, a usted, no sé. ¿No? Pero ponga a Dios primero. Dios quiere que le amemos sobre todas las cosas. Primero, Dios. Usted tiene el deber, un creyente, de agradar a Dios, no a los demás, ni a uno usted mismo. Ah, no, es que esto me agrada a mí. ¿No? Sí, sí, pero yo, ¿no? ¿Verdad? Queremos ser purificados, queremos ser, como le dijera, hermano, alejados del mundo. Señor, saca el mundo de mí. Que no sienta esa atracción por las cosas de esta tierra. Porque un hombre, mientras más se consagra, y una mujer, mientras más consagrada es mejor. Te sientes mejor. Te sientes libre, te sientes que no hay espíritu que gobierne en tu vida. A veces nos sentimos tan amargados, hermano. Tan oprimidos de verdad. Y a veces no nos sacudimos y decimos, no, yo soy una hija, yo soy un hijo, tienes que irte. Aleluya, gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Oye, usted es un hijo de Dios, sí, chuti, anda con gozo, sí. Por caso se nota el gozo. Porque nuestra cara, hermano. ¿Sí o no? Estoy hablando de aquí para allá, así que no, hermano Peralta es el único. No, no, si somos de los mismos, hermano. Si aquí el único diferente es la palabra, pero todos estamos necesitados. Amén. ¿Ve usted? Yo le estoy conversando cosas que sé que pasan en mí, por eso se las comunico, porque ustedes son tan humanos como yo. Pero hay algo que Dios nos ha dado, mi hermano. Y sepárate de verdad, sepárate. ¿Verdad? Pero cuando tenemos eso que el mundo me atrae, ah, ¿verdad que sí? Me atrae, estamos ahí en ese dilema, entonces estamos en la Odisea todavía. Tibios. Mitad mundo y mitad, no decir cristiano, mitad religioso, vamos a decir. Pero ya hay una cosa que yo tengo clarita dentro de mí, ¿sabe cuál? Yo no quiero ser un religioso. Y si lo soy, sácame de ahí, Señor. Ese debe ser nuestro clamor. Debemos estar conscientes de lo que somos. Pero si usted está suponiendo ser hijo de Dios o no, sí, parece que sí. Cuando voy a la iglesia parece que sí. Y cuando... No, usted tiene que saber lo que es. Usted tiene que tener una experiencia de verdad. Es lo mismo con este mensaje. Es que yo creo el mensaje porque el hermano Flores, hermano Pera... No, no, ¿qué dices tú? Es algo personal, ¿lo viste? ¿Viste lo que significa? Eso es, mi hermano. Entonces, hoy día yo no soy un crítico de la iglesia en su contexto, en la generalidad, pero es que yo observo gente, pues, hermano, evangélico. Miro su vestir, oh, miro su manera de comportarse. Y yo digo, ¿y nadie los adoctrina? ¿Nadie les dice la verdad? Porque hay gente que no le gusta. Me dice, no, si me dice yo me voy. Otros se pastorean solo. Yo he visto, hermano, aún en el mensaje mucha gente se pastorea sola, su propio pastor. No necesita que esos dones de Dios, hermano, funcionen, no. Él los tiene todos. Porque tenemos harto aquí a veces. Los sellos, las edades, pero el misterio, hermano, no te va a cambiar. Oh, ahí está la cosa. Tenemos que ir más allá, esa es la parte intelectual, que tú sepas, lo sé, todo está bien,
pero Dios te lo reveló porque espera una vida de ti. No espera un intelectual, espera que alguien viva la palabra. Y yo quiero vivirla en esta mañana. Oh, ayúdanos, Padre. Gloria a Dios por él. Amén. Yo le hablo de eso, hermano, porque estuve en una iglesita a cargo. Entonces me di cuenta de todas las cosas. Hoy yo la sufría, ¿ves? Nervioso, porque venían los críticos y lo quedan mirando usted. A ver, lánzate. Ah, no. Ah, yo los conozco. Oh, Dios mío, misericordia. Yo no. Uno me dijo una vez, no sé ya para dónde. No, usted no sabe ni para dónde a la micro. No importa, le digo con tal que esté arriba. Pero además no me interesa. Pero ahí está la cosa, mi hermano. A veces nuestro intelecto no hace mal. No hace sentir sabios. Yo quiero decirle algo, porque un hijo de Dios, el Espíritu Santo, hermano, nos lleva a ser humildes. No que te la sabes toda. No seas un sábelo todo. Seamos un vívelo todo. ¿Ah? Porque la gente ve, hermano, observa lo que nosotros vivimos, no lo que decimos. Y tenemos que cuidar nuestro testimonio para que nuestra vida, para lo que usted hable, hermano y hermana, sea creíble. Usted puede tener una opinión a su vecino y su vecino lo mira, oye, ¿valdrá la pena tomar en consideración el consejo? Y empieza a chequearlo. Ah, no, pero mira, no. Es igual que nosotros nomás. Habla diferente a nosotros, habla de Dios y todo, pero mira su comportamiento. ¿Ah? ¿Acaso eso no ha sido lo que ha resfriado a la gente? ¿Acaso eso no es la queja de esta generación? Decir, oye, yo los veo y todo, pero no viven. Entonces, ahora, hermano, examinémonos. No ganamos nada con criticar a los demás. Examinémonos nosotros. ¿Cómo somos? ¿Cuál es nuestro carácter? ¿De qué manera? En fin. La verdad, rey, amén, amén. Sí, señor, amén. Oh, Dios nos bendiga en esta mañana. Entonces quedamos ahí, mi hermano, ¿verdad? Abraham era la iglesia elegida, el creyente que había caminado con Dios. Y era la simiente. Y su simiente iba a heredar la tierra. Oh, hermano. ¿Ven? Ahora, Abraham había sido un excelente. Había sido un excelente y es un escrupuloso anfitrión, acompañando a sus huéspedes mientras se iba de su morada, pero aún más un amigo de Dios, caminando en íntima comunión con Él. Caminar y vivir por fe es vivir en contacto cercano con el Señor. Su actitud aquí demostró su interés en el siguiente plan de acción de ellos y su preocupación. Porque ellos se dirigían a Sodoma. Esta intimidad con Dios abrió camino para lo que seguía. ¿Ve usted? Cuando aparecieron esos tres personajes, vamos a tomar, ¿verdad? Dos se dirigieron a Sodoma, pero uno quedó con él ahí. Y él tuvo comunión, como dice aquí, ¿ve usted? Él lo atendió y todo eso. Eso, ¿ve? Y dice, entonces viene el otro eslabón. Y Jehová dijo, encubriré. Esconder, dice. ¿Yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Ve usted? Dios amaba a Abraham, hermano. ¿Verdad? Abraham le había dado demostraciones de que amaba a Dios. ¿Y cómo, hermano Peralta? Porque él estuvo dispuesto a sacrificar. Y yo a veces me pregunto, usted a veces a la era moderna le dice, oiga, pero usted no quiere sacrificar su manera de vestir para agradarle a Dios. Ah, no, po. Porque el corazón es para el Señor, yo no sé a dónde sacaron ese versículo. ¿Y el resto para quién es? Somos capaces, él fue capaz, hermano, de estar dispuesto a sacrificar su hijo. El de la promesa, ¿verdad que sí? Cuando él preguntó, papá, ¿y dónde está el sacrificio? No, Dios proveerá, hijo. Amén, aleluya, gloria. Y cuando lo iba a sacrificar, y, oh, mi hermano. ¡No lo hagas! Amén, amén. Porque Dios conocía su corazón y sabía que estaba dispuesto. Yo a veces me siento así empequeñecido, hermano, porque estamos dispuestos nosotros a sacrificar. Si bien no nos piden nuestros hijos, pero ¿qué de mi voluntad? Amén.
¿Ah? No, no queremos sacrificar. Eso es religioso, no queremos sacrificar nada, ser como yo quiero, hacer lo que quiero y luego ser un creyente. ¡Uy! Facilcito, hermano. Pero Dios, cuando llama a un hombre, quiere una transformación. Dios, quien lo llama, nos saca de la suciedad del pecado, quiere que nos arrepintamos, quiere que nos bauticemos, quiere que nos santifiquemos y quiere que seamos hombres llenos del Espíritu Santo. Y quiere habitar en nuestro corazón. Entonces nuestras acciones no serán nuestras acciones. Recuerden Pentecostés cuando bajó el poder, hermano, y le dio fuerza a ellos. Entonces ya cuando Ananías y Zafira quiso venir a engañar a Pedro, habéis osado querer engañar, no a Pedro, mi hermano, al Espíritu Santo. Suena medio petulante a lo mejor, ¿eh? A ver, oye, pensé que era el mismo que negó. No, no, ya no era el mismo, hermano. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿ve usted? Encubriré yo a Abraham. Y aquí me gusta, mi hermano, aquí me gusta, porque cita Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele su misterio, su secreto a su siervo, los profetas. ¡Oh, ve usted, mi hermano, ve usted! ¡Oh, gloria a Dios, Padre! Entonces, en este atardecer, hermano, yo soy un testigo que este mensaje a mí cuando llegó me hizo bien. ¡Ah, oh, gloria a Dios! Gloria a Dios. Ha sido un mensaje de la verdad. Ahora yo sé, mi hermano, y le voy a decir con responsabilidad lo que estoy, porque tengo la escritura. Yo sé que hay mucha gente que recibe la palabra y después cuestiona el vaso. Es lo mismito que pasó cuando el ciego, mi hermano, fue sanado. ¿Se acuerdan? Los fariseos empezaron, pero ¿cómo te sanó si este es un pecador y toda la cosa? Pero la respuesta fue buena. Me gustó, dice, a mí no me importa si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego. ¡Gloria a Dios por eso! ¿Ve usted, mi hermano? ¿Ve usted? Yo a veces pienso, yo me tomo este vaso, que me hizo bien, después me... Es que el vaso es venenoso. ¡Ay, pero si a mí ya llegaste tarde, diablo! ¡Ya me hizo bien! ¡Gloria a Dios por él! ¿Ve usted? Lea la escritura, mi hermano. Ellos, oye, pero si es ilegítimo, no guarda el sábado, es pecador. No sé, dijo el ciego, porque lo colmaron, po. Vea, hermano, si le digan un buen pedazo ahí, lo volvieron a insistir. Oye, ¿cómo fue? ¿Hasta qué le dijo eso, po? ¿Queréis ser sus discípulos? ¡Ah, no! ¿Qué te crees? ¿Queréis creer el mensaje de la hora? Ah, no, nosotros no somos de... ¿Ve usted? ¿Acaso los espíritus, hermano, no se repiten? Porque tú puedes cuestionar el vaso, pero lo que el vaso trajo, ¿por qué lo vas a cuestionar? Y por último, gloria a Dios, porque yo no puedo tener la confianza en el vaso, pero sí en lo que Dios colocó. Porque dijo tu mensaje, dijo, no dijo tú. Aleluya. Amén. Ve usted tu mensaje. Gloria a Dios. Y cuando usted recibió esta palabra, oh, mi hermano. Yo hoy día me levanté a las 5 de la mañana, hermano, y lloraba. Gracias, Padre, porque no he medido, no, mi mente no es capaz de ver este cuadro tan profundo, mi hermano. Amén, amén. Yo he visto algunas aristas nomás. Pero con todo me gozo y gracias, Padre. Porque aunque haya miles diciéndome es un falso, para mí es un verdadero. ¡Oh! ¡Me agrada, Padre! ¡Me agrada, Padre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Digno eres, Rey! Encubriré yo a Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. ¿Ves? Dios sabía el futuro, mi hermano. ¿Ah? Y si Dios nos permite, ya, si Dios nos permite entraremos a eso, ¿ves? Qué importante es eso. Dios sabía, hermano, que iba a ser un buen padre. Porque nosotros como creyentes tenemos deberes. Y a veces en alguna manera como papá hemos fallado. Yo no sé si está de acuerdo conmigo.
Pero yo no creo cuando alguien me dice una vez, yo soy un buen papá. Yo no lo soy. Es la gracia de Dios si hay algo. Pero nosotros dejamos como papá, fallamos. ¿Ve usted? Entonces coloca esto, una notica. Nota, ser padre responsable es de suma importancia en la economía de Dios. Él sabía que su profeta y amigo se dedicaría diligentemente a esta tarea, llevando a cabo sus planes fielmente, con todos sus altibajos. Abraham se había ganado la confianza de Dios a causa de su fe que continuaba creciendo. Amén. Y su carácter que seguía madurando. Amén. ¿Ve usted, hermano, que no hay estacionamiento? Amén. Su fe seguía creciendo, iba en aumento. Amén. Y su carácter, ¿qué dice? Iba madurando, mi hermano. Carácter. Él no decía, bueno, es que soy idiota y tengo que morir. No, no, él sabía, si hay idiota en mí, sácalo, Señor. Amén. Si hay poca fe, llegará el día que me harás un hombre de fe. Pero hermano, a veces nos estacionamos y está cómodo usted. Sí, estamos cómodos. No, no. Es una hora de desesperar. Es una hora donde no sé cómo explicarle, pero tenemos que orar. Vamos, Señor. Yo no estoy conforme. Yo quiero verte. Yo quiero ver el verdadero evangelio viviéndolos. Yo lo creo con todo mi corazón, hermano, que hay un evangelio verdadero. Pero el nuestro, el hecho por nosotros, los humanos, no sirve. Tiene que ser de Dios o no hay nada. Pero tenemos que seguir los pasos correctos, mi hermano. ¿Ve usted? Así que Dios nos ayude en esta hora. Él demostró que era un adorador. ¿Ve? Y oye, y qué cosa curiosa, porque en todo margen, ¿ve usted? Él era un hombre de campo y estaba solo ahí. Y cuando tuvo que ser guerrero, Dios lo bendijo como guerrero. No contrató otros para que vayan. No, no, él mismo. Los de su casa, ¿verdad? Sacó los cuchillos afilados. Dice, quizás estaban con óxido, ¿eh? Tomando que eran antiguos. Y fue guerrero. En fin, si usted ve, un creyente tiene que ser dúctil en cada circunstancia. Usted tiene que ser un buen papá cristiano, un buen abuelo cristiano, un buen comerciante cristiano, un buen vecino cristiano. O sea, hay atributos, hermano, que en cada acción nuestra tienen que estar y van acompañándonos. Usted no puede ser un comerciante y, bueno, ahora dejo de ser cristiano para hacerle eso al otro. ¡No, no! ¡Oh, misericordia, Rey! ¿Sí o no? ¡No, mi hermano! Si hay sinvergüenza, déjelo, pero usted es un creyente. Es que los demás lo hacen, hermano, a veces el diablo se mete. ¿Y cómo los demás lo hacen? Sí, pero tú no eres los demás. Esa es la diferencia. Si a veces el creyente, hermano, parece que es un poco sonso, ¿ves? Yo tengo colegas allá, en la parcela, ¿ves? Y a veces se las dan de vivo. Yo a veces les converso. Y ustedes piensan, oh, don Tito, ¿qué? No dice nada. Pero yo veo, le digo, yo observo. Así que cuando creen que me ves, porque el mundano te apuñalea, hermano, con la espalda. Así que no, tengo buenos amigos. No, yo no confío en ellos, hermano. El incrédulo, si te puede agarrar, te agarra, mi hermano. ¿Es verdad eso o no? Sí, es que buen amigo, no, ten cuidado. El único amigo que tenemos que nunca va a traicionar, tú sabes quién es. ¿Ves tú? Y a veces tú tienes amigos y él es tan amigo de ellos, o a la hermana tiene tan amiga y le cuenta todas sus intimidades. Y le estás dando armas, toma ahí, tiene un puñal. Y cuando se enojan, te tira todo lo que tú le dices. ¿Sí o no? Oh, hermano Peralta, lo que está predicando, ¿ah? Hermano, pero si estamos viviendo en esta tierra. ¿Sí o no? ¿Es verdad? Sí, y cuando tú tienes... Ahora, otra clase de amigo. El verdadero amigo, tú le cuentas, Señor, en mí hay malicia todavía. Señor, en mí hay concupiscencia todavía. Y él no te tira por la cara, él te dice, arrepiéntete. ¿Te fijas la diferencia? Uno lo usa para apuñalarte y el otro te dice, arrepiéntete, yo te puedo ayudar.
Ese es un verdadero amigo, te ayuda. ¿Cuál es tu problema? Señor, mi ojo todavía se va atrás. Ah, hay una solución, hijo. Ah, clama a mí, yo te responderé. ¡Gloria a Dios por ello! ¡Gloria a Dios! ¿Ve usted? Bien, ¿dónde quedamos? Están bien, ¿verdad? ¿Ve? Era un adorador, un guerrero. ¿Ve? Seguimos. Y de oración. Ahora también prudente en los caminos y juicios de Dios. Dios sabía que él iba a criar a Isaac correctamente, compartiendo su revelación. ¿Ah? ¿La compartimos nosotros con nuestros hijos? ¿Cómo somos? A veces nosotros hemos tenido la experiencia, yo la he tenido, ¿ve usted? Nosotros asistíamos a una denominación, hermano, ¿ve? Y el día lunes nos sentamos en la mesa a analizar el culto. Y a veces indirectamente, cuando tú tienes comentarios adversos, estás alimentando a tu hijo sin querer, sin darte cuenta, lo estás envenenando. ¿Sí o no? Mira el predicador lo que dijo. Que, ah, entonces estás coartando la libertad. Y eso tienes que tener cuidado. O a veces el pastor dice algo y a ti no te gusta y tú lo comentas, estás sembrando discordia. Ten cuidado con eso. Siento decirlo, por eso lo digo. ¿Ve? Entonces, compartiendo la revelación con su descendencia, preparando el terreno para la venida del Señor, era casi imposible ocultar de un reflejo mismo de él sus planes y designios. Él era profeta, rey y sacerdote. Amén. Él era padre, era sacerdote de la casa del santuario antiguo en el tiempo antiguo. Amén. Así que Dios nos ayude, hermano. Amén. Algunas cosas, ¿ve usted? Y como dice también la escritura aquí, ¿ve? El padre siempre era el sacerdote. Y él tenía que vigilar su familia. Amén. ¿Qué cambio hoy día? Dicen los niños, vigilan al padre en el mundo moderno. Pero el padre debía vigilar su casa. Él mató el cordero, tomó el hisopo y lo puso sobre los dinteles de la puerta. ¿Se acuerdan? Amén. Era el padre que estaba vigilando porque sabía que el ángel de la muerte venía, mi hermano, y Dios le había dado una salida. Amén. Y era el padre ahora por amor de sus hijos. ¿Ve usted? Y como tantas veces predicamos o escuchamos predicar, y el hijo preguntaría, papá, ¿estás seguro que aplicaste la señal? ¿Ah? Sí, hijo, si está todo tranquilo, si el cordero lo matamos y pusimos la sangre. Oh, pero ¿estás seguro? Porque mi vida está en juego. Entonces, cuando nuestras vidas están en juego, hermano, tenemos que asegurarnos. No por lo que otro dijo, sí, sí, yo la puse por ti. No, no, yo quiero como papá. Oh, ¿ves? Porque es mi casa, mi hermano. Y ahí a veces sufrimos, ¿ves? Porque se nos mete el enemigo y nos trae trastorno. Y cuando crecen, hermano, oiga, no me diga. Nos metemos en problemas, por eso una nena, no sé si usted convive, comparte, cuando eran chiquitos todo era perfecto. Pero cuando ya empiezan a ser personas con gusto, con manera, empezamos a entrar en complicaciones. Oh, Dios nos ayude en esta mañana. ¿Ve usted, mi hermano? Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina, corrección, amonestación del Señor. ¿Ve? El siguiente versículo fue escrito con respecto a ancianos y diáconos. Que gobierne en su casa, siendo guardianes y protectores, que tengan sus hijos en sujeción con toda honestidad y que gobiernen bien su casa. Por lo tanto, él por elección escogió a Abraham porque él sabía lo que Abraham haría. ¿Ustedes recuerdan cuando él lo llamó allá y le dijo que él no encubriría eso de él? Cuando él iba a destruir Sodoma y Gomorra, porque yo sé que Abraham enseñará a sus hijos. Yo sé que sí. Yo sé que Abraham pasará este mensaje a la otra generación. Él dijo, Abraham, viendo que tú crees a Dios y vas a ser herederos del mundo. ¿Verdad? Yo no mantendré nada escondido a ti, Abraham. Me gusta eso. Yo no esconderé esto de ti. Pero tú me has creído por ese bebé por 25 años. Amén. ¿Ve usted?
La comunión íntima de Jehová es lo que es con los que le temen. Reverencian y respetan. Y ellos harán reconocer su pacto. Entonces, yo no puedo ocultárselo a Abraham, viendo que él es heredero de la tierra. Yo le revelo mis secretos a aquellos que son los herederos de la tierra. Allí es, dice, allí es en donde la iglesia debería estar hoy. ¿Correcto? Recibirán los secretos de Dios. Sepan cómo pararse ustedes mismos y actuar, qué hacer y cómo caminar y cómo vivir. Hermano precioso, no voy a entrar a explotar mucho, pero ¿a qué ha venido este mensaje? A ver, a enderezar la iglesia que estaba torcida. La Odisea, Dios estaba afuera porque yo estoy a la puerta, estaba afuera y la gente toda satisfecha. Y la Odisea allí dice, yo no tengo necesidad de Dios. No tengo. Pero cuando tú recibes el mensaje, la palabra, hermano, en ti empieza a abrir el apetito porque tú ves lo que Dios espera de ti. ¿Me está entendiendo? Yo siempre digo, y perdóneme que sea majadero, Dios sembró algo en ti. Y no, hermano, va a tener que cosechar. Y si tú y yo desobedecemos, vamos a cosechar lo que nosotros sembramos. Y no va a ser bueno. Eso se lo digo. ¿Sí o no? Piénselo, por favor. Entonces, a veces, ¿por qué nos despertamos? Porque estamos satisfechos. Creemos que con el conocimiento basta. No, sí, yo sé, hermano, hay un rapto, claro, sí. Hay la gran tribulación, sí, sí. Pero, ¿dónde encajo yo, mi hermano? ¿Dónde ocupo mi lugar que Dios me ha designado? Ahí está el meollo del asunto. Yo siempre digo, hermano, ¿se imagina usted a Noé haciendo alarde? Oh, Dios me reveló. ¿Sabes que Dios va a inundar este mundo? Sí, pues. Y aquí están los planos. Haciendo jactancia y nunca hubiera hecho el arca. ¿Se imagina usted? Y a veces pasa con nosotros, hermano. Tengo el mensaje, los sellos, la edad, hermano. ¿Y qué? ¿Lo estamos viviendo? Él tuvo que trabajar, Dios le dio las medidas. Mira, te vas a salvar. Y aquí está el arca. Pero tienes que hacerla. Dios no dijo, yo te lo voy a hacer. Le dio las instrucciones y él tuvo que sacrificarse y tuvo que hacerla él. Y Dios te ha dado a ti y a mí, hermano, las instrucciones. Ahora somos nosotros, somos pequeños constructores. Somos pequeños arquitectos. Como decía un corito que me gusta, constructores somos, sí, para tener un hogar allí. Pero ¿cómo estás construyendo, mi hermano? Ah, no, hermanos, que yo creo que al hermano le falta un poco de cemento, está construyendo mal. No te fijes en tu hermano, fíjate en ti. ¡Oh, mi hermano! ¡Amén! ¿Vea usted? Entonces, véalo, mi hermano. ¿Ve? ¡Oh! Bendito eres, oh rey. ¿Ve? Y él mismo dice, sepan cómo pararse ustedes mismos y actuar, y qué hacer, y cómo caminar, y cómo vivir. Nosotros somos los herederos de la tierra, se los revela a ustedes, porque él no les ocultará nada. Él se mantenía mirando hacia Sodoma y les dijo a ellos lo que iban a hacer. Y los dos ángeles fueron a predicar allá, pero uno se quedó atrás. Ese era el Dios, y dijo, ocultaré yo. Él, mira, piense por favor, Dios haciéndose una, ocultaré yo a Abraham, sabiendo, y empieza a mirar, sabiendo que él me ha creído, y sabiendo y mirando el futuro como Dios omnipresente, sabiendo que él a sus hijos le va a enseñar esto. Amén. ¿Viste? Yo no voy a ocultar a Abraham estos secretos. Yo sé que él va a ser heredero del mundo. Oh, iglesia, en esta mañana tenemos el derecho a saber los secretos de la venida del Señor. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Amén. Entonces, si la iglesia de Dios viviente ha de heredar la tierra, no hay secretos ocultos para ella. Amén.
Todo lo que el Padre me ha dicho, yo se lo he dicho, dijo Jesús. Amén. ¿Ve usted? Él quiere que su novia, su iglesia, conozca su secreto, así como quiso que Abraham los conociera. Pero el gran misterio de Dios, lo que Dios eterno tenía en su misterio, ha sido ahora desenvuelto en Jesucristo. Y luego se lo ha dado directamente a su iglesia. Lo que estaba una vez en la mente de Dios, ahora está en el cuerpo de Cristo. Jesús enamorando a la iglesia, a su novia, susurrándole sus secretos. Ustedes saben cómo uno le dice cosas a su esposa. Ustedes saben, a la jovencita con lo que uno se va a casar, uno la ama tanto que sencillamente le dice a ella los secretos y la pone al lado de uno y uno la ama y todo. Ustedes saben cómo es eso. Eso es lo que Dios en Cristo le está haciendo a la iglesia, ¿ven? Le está dando a conocer los secretos, solo los secretos, no esas coquetas, yo me refiero a su esposa. Porque la iglesia, mi hermano, se sujeta a la palabra. Me viene a mi mente Esther, ¿ve usted? El rey Asuero, hermano, había llamado a la reina Vasti y ella se había negado. Y los consejeros dijeron, oye, yo creo que es el momento de sacarla, ¿verdad? Y elegir una reina. ¿Ustedes lo saben eso? Ya, pero la cosa es, hermano, vea usted, que cuando llega el momento de la elección, llega el minuto que dice, cada una, preséntese como estime. Entonces quizás, bueno, yo creo que si una sombrita no haría mal, no sé. Pero Esther, hermano, dice, se quedó con lo que el eunuco, ¿ve usted? El eunuco, ¿verdad que se llamaba Hegai, si no me equivoco? El eunuco sabía cómo agradar al rey. Por eso yo creo, hermano, que en esta final de Dios nos envió un eunuco de la palabra. Que no quiso ponerle nada de sí, sino dijo la verdad. ¿Me está entendiendo? Y Esther se quedó con eso, mi hermano. No le agregó ni le quitó. Es que te vería más bonita así, mira cómo te vistes, como bien. No, no, déjame, déjame. Por eso yo siempre a veces pienso, mi hermano, cuando las jovencitas se sienten un poquito perseguidas en el liceo, si ellas tuvieran la convicción de decir, sí, parezco vieja y todo lo que tú quieras, pero tú estás perdida. Tú estás muerta en el pecado. Y tú crees que esta juventud que tiene va a ser eterna. No, la juventud se va, hermano, como el agua entre los dedos. ¿Sí o no? Y a veces en nuestra juventud tomamos malas decisiones que después repercuten en nuestra vida el resto porque hemos fracasado. Porque hemos tomado malas decisiones. Porque cuando somos jóvenes somos inmaduros. Siento de hablar de esto. Por eso que es responsabilidad de los papás. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¡Vívales! No les diga. Si yo le digo a este, ¿y qué sacas si no le vives? Es que ahora se usa así. No, tú no estás para que ahora se use así. Yo converso con gente que ahora no se casan. Sí, po, pero ¿quiénes no se casan? Los incrédulos. Pero un creyente, hermano, respetará la Escritura. Él se va a casar. Suena duro, no sé. Y ahora les puede estar viendo, oh, qué fanal, no importa. Sí, no importa, hermano. Amén. Si estamos hastiados de este mundo. Amén. Cuando coloca sus formas y sus maneras diabólicas. Amén. Pero alguien tiene que decir la palabra, hermano. Hoy día todo está bien. Oh, mi hermano. Oh, mi hermano. Ya. ¿Están bien? Uy, quizás no alcance a llegar, pero bueno, estamos bien. ¿Ve usted? Entonces, vea usted, mi hermano, los secretos, no a esas coquetas, teniendo la revelación de sus secretos dado a conocer ellos por su gracia. ¿Cómo es la gracia de Dios, hermano? Yo sé, espero que ustedes no piensen que esto suena personal o como un grupo de gente, esto es, pero el secreto de Dios está compartido con toda la iglesia, si ellos lo recibieran. ¿Ven? No significa solo a mí o solo a ustedes, significa a la iglesia, hermano, en la que él está tratando de entrar. Amén. Bueno, pero ellos, ¿por qué no lo reciben? Porque a veces su absoluto, hermano, es su iglesia. Usted predicó un mensaje que se llama el absoluto, ¿se acuerdan? Usted puede tener varios absolutos, es su iglesia, su pastor, no sé quién son los absolutos. Entonces, ¿por qué a veces no reciben esto, hermano?
Yo a veces siempre me he preguntado. Ustedes, pero ve, analiza lo que enseña. ¿Por qué juzga las cosas así? Si no ves el contenido. Porque yo puedo declarar falso algo, hermano, a menos que lo revise. ¿Ve? Yo trabajo en la feria y usted ve y me pasan un billete a 20, entonces tengo una linternita. ¿Sí o no? Yo no puedo declarar, es falso. No, tengo. ¡Ah! Porque hay una luz. Mire a dónde llegamos. ¡Bendito eres! ¡No! ¡Oh! ¿Ves? Porque hay una luz. ¡Oh, mi hermano, ese no estaba! Viene de ahí, fresquito. ¡Mire qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque hay una luz que detecta otra luz. El verdadero hermano tiene unas cositas que saltan así, ¿verdad? Una luz que fulgora así. Ese billete es bueno. El otro no va a ganar. Tiene los números, tiene la serie, tiene el color, pero no tiene la luz. ¡Oh! Por eso, hermano, que a veces no dice ni amén, po. Pero el verdadero es amén. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Oh, mi hermano, Dios le bendiga. Pero estoy muy contento, ¿ves? ¿Ves? Vamos a avanzar un poquito, hermano. Hola, ahora se está yendo rápida. ¿Ah? Ya, pero no la voy a mirar, así que si me alargo un poquito, ustedes también. Ustedes también, esa es la idea. Ya. ¿Ves? Entonces, mi hermano, vea usted. Quedamos en que Dios, en su economía, le está a Abraham hablando y revelándole el secreto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Luego, va a avanzar un poquito. Hay un acercamiento de Abraham hacia Dios ahora. Y se apartaron de allí, dice, apartaron los varones y fueron hacia Sodoma. Pero un Abraham estaba delante de Jehová, él se mantuvo, se paró firme. Y se acercó a él, Abraham. Y le pregunta ahora, vea, ahora es Abraham, ¿destruirás al justo junto con el impío? Había un acercamiento ahora de Abraham a Dios. Por eso que tomé el versículo, hermano, porque dice, Dios siempre le dé la iniciativa a usted. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. No es al revés, yo me acerco a usted, Dios. No es así. Por eso cada acercamiento, hermano, tenemos que meditarlo. Por ejemplo, ¿cómo has venido tú esta mañana? ¿Cuánto oraste por este culto? Ah, es una buena pregunta. ¿Ves? O a lo mejor iba a predicar el Peralta, así que ojalá no fuera yo. Digo yo, ojalá no sea así. Amén. ¿Ya? Pero vea, mi hermano, nuestros acercamientos a Dios, ¿cómo son? Señor, vamos a ir al culto y yo quiero que tú me hables. Tiene que ser, hermano. Tiene que ser. Si yo, el hermano decía delante, Dios no baja por causa mía, hermano, entiéndalo. Baja por causa suya. ¿Ves? Pero en cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová, mi Señor, mi esperanza, buscar refugio o ir buscando protección. Ese es un acercamiento. Porque ustedes no pueden recibir nada de Dios hasta que ustedes se acerquen a Dios. Ustedes saben cómo está escrito, acercaos a mí, ahí está el texto, ¿ves? Y yo me acercaré a vosotros. Y si estamos aquí ahora con un solo propósito, eso debe ser de acercarnos a Dios. Hagamos todo lo que está dentro de nosotros, acerquémonos a Dios. Yo no estoy diciendo esto para asustarlo, yo estoy diciendo esto tan sanamente como yo sé pararme en la plataforma y decirlo. Pero mi corazón está conmovido por el tiempo y sé que estamos preparándonos para algo. Ahora entren ustedes cristianos, no se queden en esa condición tibia más. Hagan un lado todo. Acérquense tanto a Dios como puedan, caminen con Él. Hablen con Él. Dejen todas las demás cosas, que sea secundario, excepto su vida de oración. Quédese todo el tiempo con Él. Oh, ayúdanos, Padre.
Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, confianza santa. Hay una manera de acercarse en todas las cosas, hay una manera para acercarse a Dios. Y si nosotros sabemos el acercamiento a Dios, nunca seremos capaces. Dice, si nosotros no sabemos el acercamiento a Dios, nunca seremos capaces de tener una audiencia con Dios. A veces, ¿cuántas veces a mí me pasa? Y por eso me gusta, a veces voy a orar, hermano, y vienen tantos. ¿Se ha fijado usted que vienen cualquier pensamiento? Usted no piensa eso, pero usted se hinca, va a orar y empiezan. ¿Sí o no? Que dejaste cerrado esto, que la yegua se soltó, que sale diablo. Yo no sé cuáles son los suyos, yo no estoy diciendo los míos, ¿ve usted? Pero hermano precioso, ¿no es eso lo que nos acontece? ¿Ve que es bueno? Porque conversamos como humanos. A eso nos pasa, ¿vo? Si el problema nuestro que a veces no nos sinceramos y para... No, el hermano, mira, no tiene ese problema el hermano. Pero si pudiéramos, sí, hermano, sí, somos iguales. Como decía por ahí, somos hermanos. Pero ahí está la clave, hermano. Porque el enemigo sabe que conseguiste una audiencia y sabe que él tiene que irse. Porque seguro tú lo único que le pedís, Señor, saca los diablos que hay en mí. Entonces no le conviene que entre la comunicación fluida. ¿Sí o no? Sí, mi hermano, si la oración cambia las cosas. El problema de la oración es la llave. El problema es que hay muchos que tenemos la llave oxidada, no la usamos. Nos da flojera. ¡Ah! ¡Amén! Hermano, y nosotros debiéramos mirarnos, y tú y yo, conocedor de nuestras taras, entonces, Señor, yo no puedo seguir así. Ya estoy aburrido de mí. Estoy hastiado de mí. Yo quiero un cambio en mi vida. Y te vas a poner a orar, Señor, saca mi mediocridad, saca mi tibieza, saca mi flojera. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios, ¿ve usted? Usted debe venir con un tipo correcto de acercamiento a Dios. Si usted viene de una manera egoísta y usted viene de cualquier cosa que no sea una actitud correcta hacia Dios, entonces no va a funcionar. Usted debe venir con su todo rendido a Dios. Si ustedes únicamente recibieran de Dios las cosas que ustedes están esperando de Dios, de la manera que ustedes se acercan a Dios, ustedes se acercan a Él con reverencia, con fe, con toda la palabra, es verdad. Debemos venir a su nivel. En otras palabras, cuando nos acercamos a Dios, hermano, debemos subir a su nivel. Por eso cuando usted entra a esas puertas y viene quizás no muy bien en su espíritu, Señor, ayúdame a entrar. Y por eso cantamos. A veces nos valoramos y a veces uno observa la cinta y hermano no cantan. No. Y qué raro, hermano, porque cuando Saúl, siempre digo, tenía sus turururus, ahí venía, ¿verdad? Y se iba. Oh. Entonces, ¿para qué cantamos, hermano? ¿Para qué cantamos? Para que salga hoy un cambio. El coordinador dice, Señor, libérame. Yo digo, amén, hazme libre. Si este es un oasis, hermano, donde debiéramos estar con mente, cuerpo y alma aquí. Amén. ¿Me entiendes? Pero ese profeta habló una cosa, me gustó, dijo, yo prefiero estar sacando papas pensando aquí y no estar aquí pensando en sacar papas. ¿Es verdad o no? Sí. Amén, ¿ve usted? Y a veces nos quedamos dormidos porque cuesta luchar, pues, hermano. Si yo también me siento allá. Y a veces voy y me mojo la cara. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Cuando da esa modorra. Pero ¿sabe lo que usted es? Es puro diablo, pues, hermano. Para que usted no escuche la palabra. O que se largó el predicador porque tengo sueño. Pero debiéramos entrar en esa expectativa. ¿A qué va? Voy a adorar a Dios. ¡Ah! Oh, y quizás le preguntan a mi hermano allá de los Andes, ¿para dónde va? Voy a Santiago a adorar a Dios. Y este está chiflado, mira. ¿Y vale la pena? Sí, vale la pena. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Sí, vale la pena, mi hermano. Porque es aquí donde nos liberamos. Yo me siento tan bien, hermano, porque aquí es donde me siento consolado.
Quizás venga con el mismo problema y voy a salir, pero con otra expectativa. Oh, sé que no estoy solo. Sé que Él está a mi lado. Sé que Él prometió, no te dejaré, no te desampararé. Estaré contigo, mi hermano. Oh, mi hermano. Podríamos tener un verdadero Pentecostés esta mañana. Gloria a Dios por ello. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Amén. Yo me siento contento, mi hermano. Ah, porque está adorando a Dios. Yo cuando conocí al Señor, les voy a contar un poquito algo personal. Oiga, yo cuando conocí al Señor me sentía tan gozoso. Y siempre miro para atrás y digo, Señor, ¿y por qué se me olvidó ese gozo? Y se pierde a veces porque tú miras a otras personas. Y como las otras personas fallan, entonces tú crees que ese era Dios. Entonces te refrías y dices, no, pero ¿cómo voy a ser igual que Él? Porque tú a veces no miramos al Señor. Él dijo, miradme a mí. Amén. Entonces a veces miramos, qué sé yo, no sé, po. Si usted me mira a mí va a fracasar, se lo digo. No me mire. Mírelo a Él. Él no lo va a defraudar. Yo sí, a lo mejor. No lo quiero, por supuesto. Estoy orando a Dios. Y esa es mi oración. Señor, nunca permita que sea un tropiezo para nadie. Eso es, hermano. Entonces el gozo se pierde. Por eso me parece que el salmista decía, vuelve el gozo. No dice alegría, gozo. Donde pueda estar enfermo, pero estás gozoso. Donde pueda tener problemas, pero tengo gozo. Ah, es que eso es imposible, claro, porque el gozo no es humano, pues, hermano. El gozo viene del Espíritu Santo, que es divino. Y mayor es que el que está en vosotros, que el que está en el mundo. ¡Oh, piénselo! Gracias, Padre. Y ustedes únicamente recibirán de Dios las cosas que ustedes están esperando de Dios. De la manera que ustedes se acercan a Dios. De esa manera hoy día exactamente. Lo mismo dice. Pero no la quieren recibir en el nivel que Dios la trae. Y esa es la única manera que Dios tiene que traerla. Y no podemos bajar a nuestro nivel, a nuestra manera de pensar. ¿Ve usted? No podemos bajar a Dios y lo que nosotros tenemos que hacer es subir, salir de este caparacho. Fe significa salir de esto, mi hermano. Por eso que Abraham me gusta, porque él pisoteó sus sentidos. Amén. Nosotros, le vuelvo a insistir, somos hombres que razonamos, que sentimos, que olfateamos. Ah, si yo tocara, Tomás. Pero no, fe no, fe no depende. Fe es un don que Dios le ha dado a ustedes. Y podemos salir con esa fe de este cuero, ve, y Abraham creyó. Yo creo, Señor, que tú puedes. Muéstramelo cómo, no sé, pero yo lo creo. ¿Sí o no? ¿Ve usted, mi hermano? Entonces Dios nos ayude en esta hora. Tiene que elevarnos a su nivel de pensar y encontrarlo en el terreno que Él proveyó para que nosotros lo encontráramos con Él. Y ahora, ¿ve? Abraham en ese acercamiento empieza, replicó y dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aún porque soy polvo y ceniza. ¿Ve usted, mi hermano? Él estaba dialogando, quería saber qué iba a pasar. Y vea usted, he aquí empezado a hablar con mi Señor. Y vea la humildad, aunque soy polvo, soy ceniza. ¿Qué somos delante de Dios? Yo me pregunto. Ah, mi hermano. ¿No ve que somos humanos y mientras estamos en esta tierra y tenemos bienes, miramos al otro? Y a veces aún le voy a decir algo, seamos humildes. Ah, no, yo soy del mensaje, mi hermano. ¿Ah, sí? ¿Y no hablas con los demás? ¿No les dices? No, no, es que yo soy... No, no, mi hermano. La verdad, rey. Yo ayer, por ejemplo, me ayudó un haitiano a descargar mi camioneta, ¿ves? Entonces me dijo, ¿quiere que le ayude? ¿Sí? ¿Y cómo te llamas? John. John. ¿Y vas a la iglesia, John? Sí, me dijo, yo creo en el Señor Jesucristo. Oh, qué bien, pues, John. Pues no, ah, no, ¿y sos del mensaje? No, ah, entonces salve ya. No. La misericordia, rey. No, no, sea cuidadoso. ¿Ves? Y Johnny, ¿cómo estás aquí? Estoy con un primo, me dijo, ¿ves? Y vengo de allá, ya. Y tú eres casado, sí, tengo a mi esposa allá y que tengo que traerla.
porque yo como cristiano me dijo tengo que respetar. Ah, me gustó eso yo. Él no dijo me voy a buscar otra por aquí. No. ¿Ves? Y el último le pagué a John y lo abracé. Y a Dios te bendiga, John. Hermano, ¿cuánto cuesta eso? Pero a veces tenemos que seamos un poquito humildes. Ah, sí. Sí, ¿cuánta gente hay, hermano, que se ha envenenado porque sus... Veamos, a ver qué va a decir. Sí, yo, hermano, no, no. Mire, cuando cuento cosas así, yo sé que no me siento, a ver, no cuento chistes, pero las viví. Viví, mi hermano, gente recalcitrante, que se las sabía todo. Yo le decía, oye, yo no entiendo por qué Dios le dije a uno una vez, no lo puso ustedes como pastor, ustedes se las saben todo. Pero yo ahora empiezo a entender, oh, hermano, la humildad, sé humilde, seamos humildes. ¿Ah? Bajémonos un poquito. Mira, Abraham iba a acercarse, Señor, no soy más que polvo. ¿Ah? Soy insignificante. ¿Ah? Pero, oh, Señor, no, no, ¿ves? Humillémonos, el que se humilla será ensalzado. Oh, gloria a Dios por ello, mi hermano. ¿Ves? ¿Ves? Gloria a Dios. ¿Ves? He aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor. ¿Ves? Aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50, Señor, justo. Destruirás aquellos 5. Dice, ¿ves? Y comienza, y ustedes lo han leído eso. ¿Ves? Abraham exhibió gran moderación y temor reverencial en su acercamiento al Dios Todopoderoso. En nombre de sus parientes, en nombre de Sodoma, uno nunca debe sentirse demasiado cómodo con Dios. No importa la amistad. Nuestro íntimo compañero con él, compañerismo con él, dice, no cambia el hecho de quién y dice, de quién y qué es él. David dijo, Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable, reverenciado. Ve, sirvamos a Dios agradándole con temor reverencial, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Ve usted? Y se acercó a Abraham y dijo, ve, y si usted se da cuenta, hermano, Abraham, tipo de la iglesia, inmediatamente comienza a interceder. Porque usted, hermano, cuando ve a alguien, hermano, es un pequeño intercesor. ¿Por qué cree a veces que llegan nota aquí, hoy pedí a mi vecino? ¿Por qué cree usted? ¿Ah? Esa es la cosa. Amén. Oh, Dios nos ayude, hermano. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Mire, la verdad tenía para echar, pero siento que pudiéramos estar ahí. Vamos a redondear entonces, quizá otro día pudiéramos mirar un poquito a otros aspectos que quería mirar. Pero vamos a redondear un poquito para que nos refresquemos un poquito. ¿Ve? Entonces, mi hermano precioso, lo que necesitamos a veces, ¿ve?, es que podamos nosotros pararnos y saber lo que Dios espera de nosotros. Amén. Me gustaba una expresión, y es la siguiente. ¿Sabía usted que el hombre, nosotros somos de pronto influenciados, depende de qué? Amén. Un creyente debería ser influenciado por la palabra. Amén. Aquí estaba hablando, hermano, dice, ¿y concubriré yo a Abraham sabiendo que él enseñará a sus hijos? En otras palabras, él lo va a influenciar a sus hijos. Y por eso que me gusta la carta que le escribe el hermano Pablo a Timoteo, donde le dice, la fe no fingida que hay en ti, que primero habitó en tu abuela Loida. Y yo me pregunto, la abuela Loida, ¿cómo criaría a su madre Eunice? ¿No cree usted que tenía que haber dicho, hija, hay un Dios? O sea, ¿cómo? No sé, pues, piense usted, pues. Pero tiene, le influenció de tal manera que cuando, ¿verdad?, ella tuvo un hijo que fue Timoteo, dice, la fe que habitó en ti primero que estuvo en la abuela Eloida, luego en tu madre Eunice y ahora en ti. Y si Timoteo hubiera tenido un hijo, no sé si lo tuvo o no, ¿qué cree usted? ¿Qué cree usted, pues? Lo mismo. Nuestras influencias no son de acá abajo, hermano. ¿Ah? No son, tenemos que influenciar, y tienen los que están a nuestro alrededor, nos están observando. Amén.
Amén. Yo trabajo en la feria, entonces, oye, Tito Peralta, ahí está, po, vendiendo su acelga y todo el cuento. Y tengo conocido y me hablan y les gusta que yo le hable del Evangelio. Y yo estoy orando, Señor, nunca permita que sea un charlatán. Porque si hay algo en mí que no está correcto, cállate. Pero no le vendas la poma a otro. No, si el Señor cambia, ya has cambiado tú. Ahí está mi Dios, es pura verdad. ¿Verdad que sí? ¿Ah? Es que todos lo hacen, pues, hermano. Sí, sí, yo cuando voy al metro, hermano, y abren las puertas y todos suben gratis, yo también, pues. ¿Y usted es creyente? Sí. Es que me bendijo el Señor justo en la puerta que va al frente. Hermano. ¿Sí o no? Y nuestra mente, pues, hermano. Y el diablo viene, ¿ves? Y usa las palabras. No sé, pues. No sé, Gil, pues. Atina. Si todos lo hacen, po. Claro, de veras, po. Y todos somos humanos y tenemos dos orejas. Y... Ah, entonces, po. Sí, pero tú no eres igual, po. Hay algo por dentro. Si tienes al pastor Espíritu Santo por dentro, te... Anda y paga. ¿Sí o no? Entonces, cuando converses a alguien, te va a creer, po. No, pero yo el otro día te vi, po. Habla bien, pero sabí, yo te vi. Subiste sin pagar al... Así que no, tú eres puro ahí, pero nada acá. Hermano, quizás terminemos una conversación, pero eso es. ¿Qué es el Evangelio, hermano? Son las buenas nuevas. Y las buenas nuevas, hermano, necesitamos vivir distinto a este mundo. Si usted no se nota la diferencia o en mí, hermano, ¿de qué sirve? Somos diferentes porque yo digo, pero hermano, note usted lo que necesitamos, ¿verdad? Eso. Hay algo que me gustó aquí, a ver si lo encuentro. Gloria a Dios. No, ya, yo creo que se me cerró ya. Yo, hermano, predico y de repente como que hasta ahí nomás me dice algo. ¡Hasta ahí! Pero hay algo que me aquí está, pues mire. Aquí está, ¿ves? Lo encontré. Dice, el Espíritu Santo es una acción en usted. Es una vida. No viva emociones, ni cierta clase de evidencia carnal. ¿Ven? Yo vengo de la grande iglesia denominacional, entonces soy sellado con el Espíritu Santo. Si usted lo dice, yo le creo. Pero usted al poco andar, parece que no. Porque a veces buscamos el lado emocional, dice el profeta, del llamado Espíritu Santo. Y podemos saltar y podemos gritar y todo está bien y yo estoy de acuerdo y a mí me gusta. Pero quiero decirle, eso no cambia la vida. Amén. 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 ¿Ve? Sino que es una vida. Es una persona, Jesucristo, la palabra de Dios establecida en su corazón para vivir toda la palabra de esta edad. Observe al Espíritu Santo en acción, no tanto en demostración. Usted ve, hermano, que los Baales, cuando quisieron demostrar que lo tenían, saltaron toda la mañana y se pincharon y toda la cosa. Pero cuando llegó la tarde y le tocó a Elías. Amén, gloria a Dios. Oh, me gusta eso, hermano. Ahí está el mensaje de la tarde, pues, hermano, precioso. Elías dijo, no, esta cosa no va a funcionar. Esta cosa no funciona con emoción. Hay que restaurar. Hay que reparar el altar para que el fuego caiga. Oh, mi hermano. Piénselo este día. ¿Ves? Entonces no es tanto, dice, es una acción, no tanto demostración, sino en acción lo hace conforme y lo hace conforme a su palabra. Yo tengo el Espíritu Santo y no, el Espíritu Santo es más comulga, el Espíritu Santo es la palabra. Entonces no puedes decir yo tengo el Espíritu Santo y negar la Escritura. ¿Ves?
Entonces en esta tarde, mi hermano, Dios, yo me maravillo, hermano, y les converso. Yo veo este mensaje que a lo mejor no lo he entendido al 100%, pero a mí hoy día lloraba, decía, Señor, gracias, porque yo no lo busqué, por más. ¿Ves? Yo me gozo cuando el profeta predicando hablaba allá y decía, denominaciones, suéltenlos porque van a venir. Y yo estaba ahí metido, hermano, y yo gracias al Señor cuando llegó. Gracias, Padre, porque te acordaste de mí. ¡Oh! ¡Oh, mi hermano! ¿Ve usted? Y cuando llegaron los sellos y la edad y empezamos a leerlo, ¿qué le pasó a usted? ¡Oh, qué extraordinario! Algo riquito por dentro. ¡Amén! No puedo explicarlo, pero lo creo. ¿Ve usted? Entonces yo digo, Dios, gracias por acordarte de mí. En mi denominación había gente súper inteligente, hermano. ¿Ah? Pero ellos no quisieron. Cuando no, que hay falso. Porque siempre predicamos falsos profetas, pero nunca uno verdadero, hermano. Sí, se levantarán falsos, sí, pero tendrá que haber uno verdadero. ¿Ve usted? Entonces, hermano precioso, en esta mañana, piense usted, Dios restauró su palabra para que su iglesia fuera edificada sobre esa palabra. La iglesia va a saber, se va a sentir un poquito extraña porque la palabra es tipificada como la espada. Entonces, hermano, no me siento muy grato porque hay cosas en mi vida, pero no importa, hermano, la palabra viene a curarte, viene a sacar lo malo, ¿eh? Viene a operarte, a sacarte toda la cosa correcta. Saca mi mundo, ¿verdad que sí? Sácame a mí de la escena, Señor, porque yo soy el estorbo. Saca mis pensamientos. Amén. Bueno, y habiendo dicho eso, se acabó. Me cansé. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Denle un aplauso a mi hermano. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, 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 Padre. Toda gloria, toda alabanza. Gracias, Señor, por esta mañana. Bendice la audiencia. Gracias, Padre. Dele gracias, mi hermano. No le dé gracias a ningún hombre. Dele gracias al Señor. Hónrele. Gracias, Padre, por hablarme. Dígaselo, expréseselo. Si usted, Dios, le ha hablado esta mañana, hermano, tiene derecho a decirlo. Gracias, Señor, por acordarte de mí. Gracias por dirigirme tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Y no tan solo 3, 4, 5, 6. Gloria, gloria, gloria. Aleluya. Amén. Gracias, Padre. Dele gracias, hermano. Podemos a un verdadero avivamiento en esta mañana. Gracias, Señor, porque has revelado tu palabra en el atardecer. Cuando todo estaba oscuro y parecía perdido, entonces Él dijo, yo restauraré. No es el hombre, yo restauraré. Amén. Gloria a Dios por ello. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga a mi hermano. Espero que no hayamos sentido cómodo. No hayamos sentido grato. Valió la pena haber ido. Amén. Valió la pena haber estado. Me siento bien esta mañana. Amén, ese le vamos a decir esta hora. Vamos a tener unos bautismos, así que le vamos a decir, me siento bien esta mañana. Gloria a Dios por ello. Dios le bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Pregunto, ¿le habrá hablado algo hoy día? ¿Seguro? ¿Le dijo algo? ¿Sabes, Señor? ¿Le pusiste el dedo en la llaga? Bueno, ese fue el Señor, no sé yo, pues yo no conozco su vida, yo conozco la mía. Pero yo sé que tenemos algo en común, la mía y la suya, tiene sed del Dios vivo. Digámoselo, me siento bien. Me siento bien esta mañana. ¡Gloria a Dios!
Gracias, Señor. De veras que sí. Gracias, gracias, gracias. Todo es gracia. Todo es gracia, mi hermano. Oh, gracias, Padre. Levanta fe en este día, Padre. Transforma nuestros corazones. Endereza nuestras vidas. Ten misericordia. Estamos contentos, mi hermano, de estar en la casa del Señor. Me gocé con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Así que Dios le bendiga a cada uno, mi hermano. Y la gracia del Señor Jesucristo sea abranda en cada corazón. Vamos a esperar el bautismo, hermano, y el bautismo. Soy bautizado. Cantemos algo sobre el bautismo, hermano. Gloria a Dios. ¿No? Bautizado como manda el Salvador, qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis pecados no murió mi Salvador, quiero llegar tu reino a su mansión. A mi Jesús, pues para mí lo de mundo se acabó. Mariana, en esta mañana ellas están tomando una decisión tan trascendental para su vida, Señor. Tú nos has hablado del absoluto y del verdadero guía, Padre. Y ellas vienen tomando esa decisión, Señor, poniéndose en las manos del verdadero guía, Padre. Señor, recibe a tus hijas en esta hora. La presentamos a ti, Padre, como un trofeo de tu gracia y de tu misericordia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Señor, gracias, 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 gracias. Gloria a Dios. Padre, damos gracias por esta jovencita que ha pasado hoy día, ha tomado tu nombre. Permita que sea tan importante este día en su vida. Bendícela, Señor, ayúdala, esfuérzala para que su caminar sea perfecto hasta el final, a la meta donde tú quieres vernos. Nosotros oramos por ella, que le dé fuerza, que la libre y que tu Santo Espíritu consolide en ella una verdadera creyente de tu palabra. Así que bendícela, Padre, en tu mano la entregamos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanito. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gloria a Dios por ello. Gracias, Padre. Señor, oramos por nuestra hermana que hoy día ha tomado su nombre. Permite que seas bendiciéndole, Señor, ayudándola, porque ella te ha tomado en su palabra y yo sé que tú puedes bendecirla, tú deseas bendecirla. Así que nosotros, como hermanos de ella en este día, bendice su vida, libérala, Señor, y permite que pueda mirarte a ti. Señor, en este caminar es dificultoso, tú dijiste estrecha en la puerta, pero tú venciste para ella y para mí. Así que, Padre, la entregamos en tus manos en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Ya, pues, hermana, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Bueno, aquí estamos. Nos vamos a ir, ¿verdad? Yo siempre pienso, mi hermano, gracias al Señor nos ha permitido tener este gran lugar, ¿verdad? Donde podemos juntarnos, donde podemos llorar juntos, donde podemos reír juntos. Así que Dios le bendiga a cada uno. Cualquier exabrupto mío es mío, ¿eh? Pero de la palabra no pido ni un centímetro. Pero humanamente a lo mejor algo, ustedes me perdonan. Así que estoy muy contento, muy agradecido de poder colaborar en el ministerio. Y será esta otra oportunidad. Que Dios le bendiga, esfuércense, esforcémonos. Dios espera más de nosotros. Somos hijos del Rey. No somos cualquier cosa. Yo sé que le digo, oh, si tú no, no, no diablo, dígale. Yo un día estaba ahí y Él me sacó. ¿Ah? Así que confiemos, descansemos, hermano. Abraham esperó en la promesa. Parecía que nada acontecía. Quizá en su vida, sus hijos, no sé, su esposo, parece que nada, pero del cuerpo, Dios lo puede hacer. Nos vamos a ir entonces, ¿de acuerdo? Así que ha sido una buena mañana, hermano, y espero que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Nuestro Padre, gracias por estas horas que nos permitiste estar aquí. Permite que cada hermano que esté aquí, Señor, se haya sentido bien. Y si alguno no ha sido así, ten misericordia, porque sabemos que a veces hay cosas en nuestra vida que están impidiendo. Quizás, Señor, pudiera ser que no hay pecados confesados, no sé, pero ayúdanos a examinarnos de verdad. Y ayúdanos a ser bendecidos y en esta mañana aprender que podemos acercarnos a ti, pero que lo hagamos con reverencia en un verdadero acercamiento. Señor, te damos gracias. Bendice a cada hermano, los que estuvieron en contacto con nosotros en este día. Bendice a cada hermanito, cada grupito de hermanos en diferentes lugares. Bendícelos, Padre, y nosotros descansamos en ti. Señor, regrésanos a casa, guárdanos en el camino y permite que podamos disfrutar de esta bendición de tu palabra, que vaya grabada en nuestros corazones. Señor, nos entregamos en tus manos. Bendice a nuestras preciosas hermanas que se han bautizado en este día. Ayúdala, Señor, dale fuerza, dale paz, dale gracia, dale gozo de saber que han tomado ese único nombre dado al hombre sobre la faz de esta tierra. Así que bendice cada uno de nuestros preciosos hermanos que nos visitan, cada hermano, Señor, y ayúdanos a nosotros a ser hombres verdaderos. Danos humildad, saca nuestra soberbia, Señor, saca nuestro orgullo, mátalo, Padre. Llénanos hombres mansos y humildes y mujeres virtuosas también. Así que, Señor, gracias por toda tu misericordia y todo lo que hemos dicho o hecho oído, te damos gracias, Padre, a ti. Te damos toda gloria y toda alabanza. Señor, bendícenos ahora. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Usted dice eso. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Cantamos ese!